He conocido gente que ha aportado mucho por su conocimiento y dedicación a la toma de decisiones de gestión. Marcos, Eduardo, Rubén, Antonio, Arturo, Gustavo. Gracias a todos ellos y al resto del personal propio de la empresa que hace que esta red funcione. Muy buenos días a todas y a todos. Autoridades civiles y militares, señor consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, señor vicepresidente del Cabildo, señor director del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, demás autoridades, amigas y amigos, bienvenidos. Es un inmenso honor para mí participar en la celebración del 70 aniversario de la declaración del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Igualmente, este aniversario nos da la oportunidad de renovar nuestro compromiso real y efectivo con nuestro territorio. Aunque la Caldera de Taburiente cuente con la máxima protección posible, no está exenta de amenaza. Toda la solidaridad de nuestro pueblo, que también la ha recibido en otros momentos, para las personas, para el pueblo español que hoy lo está pasando mal, y seguramente habrán más días que tendrán consecuencias de estas lluvias, porque aún quedan muchas personas desaparecidas. Y aunque moleste a la hora de las intervenciones, es un garante de la vigilancia del entorno de la caldera y de esta isla de La Palma, que igual que en otros momentos, los cuerpos y fuerzas de seguridad y los cuerpos de medio ambiente nos protegen. Cuando termine de hablar el consejero, descubriremos una placa como si todos nos abriéramos el pecho y sacáramos el corazón que tenemos para otro corazón grande como es la caldera de Taburiente. Muchas gracias y buenos días. Buenos días a todos y, por supuesto, en primer lugar, saludar al vicepresidente primero del Cabildo de La Palma, amigo Juan Ramón Felipe, director general de la Administración General del Estado de La Palma, amigo Carlos García y, por supuesto, a nuestro director del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, Ángel Palomares, así como al resto de miembros del gobierno, autoridades civiles, militares y policiales, trabajadores del Parque Nacional y medios de comunicación, ciudadanos que no han querido acompañar en el día de hoy. Un día que se entremezcla la alegría de cumplir años con la profunda tristeza por la situación tan dura que está atravesando unos compatriotas como son los que han sufrido esta dana, uno de los efectos graves del cambio climático que tenemos sobre nuestras sierras y que tenemos que ser conscientes de ello y tomar todas las medidas de adaptación, de mitigación que estén en nuestras manos para intentar cuanto antes estar lo más protegido posible. Bueno, el 70 aniversario del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente que hoy nos reúne aquí en su centro de visitantes es motivo de un inmenso orgullo como canario y especialmente como hijo de La Palma. Este enclave histórico, corazón de todos los palmeros, ha permanecido casi inalterable durante sus 70 años de historia y es impensable que ningún palmero no tenga en su retina algún recuerdo de su infancia o juventud junto a este parque. Porque la caldera fue incluso de la mano del ser humano y fue ese espíritu de conservación del cual se fraguó la declaración el 6 de octubre. 1954 ha logrado hacer aún más amigable este lugar de ensueño. Por ello, invito a todos a seguir manteniendo viva la llama del cuidado y la convivencia con una naturaleza que nos ha dado tanto y que nos ha brindado a los palmeros uno de esos lugares que nos ha convertido en la isla bonita. Por eso, es justo que hoy celebremos mirando al futuro, con la convicción de que este parque es mucho más que eso. Es el símbolo de nuestro compromiso con la naturaleza y el corazón de la gente.